Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Voy a hablar de libros que han sido importantes para mí. El primer libro es este, que como ven es un librito muy, muy delgado y muy fácil de leer y bueno, para mí una delicia, que se llama A Room of One's Own, es decir, traducido al español de dos maneras, como un cuarto propio, que es la traducción de Borges, o una habitación propia en traducciones posteriores. Es un libro hermoso en el cual Virginia Woolf habla de 1929, es decir, poco después de que las mujeres inglesas consiguieron el derecho al voto. Y ya con el derecho al voto, Virginia Woolf hace un repaso de, digamos, el canon literario inglés y por qué hay tan pocas mujeres en ese canon, ¿no? ¿Por qué tan pocas mujeres han podido escribir y han podido escribir libros considerados importantes? Este es un ensayo en el cual ella le da muchas vueltas a esta pregunta tan importante y llega a una conclusión muy interesante. Dice, lo que pasa es que las mujeres son más pobres que los hombres y escribir tiene mucho que ver con tener el tiempo, tener la calma, tener un cuarto propio en el que puedas sentarte a escribir sin la presión de que te están interrumpiendo, de que no tienes para pagar la renta, de que necesitas en vez de ponerte a escribir, salir a ganarte la vida. Es decir, que es un libro en el que ella hace, diríamos, una discusión muy materialista del problema y llega a la conclusión de que la diferencia entre el número de libros escritos por mujeres y libros escritos por hombres tiene que ver con la desigualdad. Otro libro es El Segundo Sexo, un libro escrito 20 años después, publicado en 1949, que lo podríamos ver como una continuación de las mismas preocupaciones feministas de Virginia Woolf, pero lo que hace Simone de Beauvoir es un proyecto extremadamente ambicioso. Ella no solo se pregunta por qué las mujeres no han escrito libros tan importantes como los hombres, sino de dónde surge esta desigualdad, por qué las mujeres y los hombres ocupamos lugares tan desiguales en la sociedad. Y entonces ella recurre al conocimiento, digamos, respetado en la época, hace toda una revisión del marxismo, del psicoanálisis, de lo que decía la biología, que era la diferencia entre los hombres y las mujeres en ese momento, y a partir de ahí hace todo un análisis de algo que voy a tomar la palabra que ella usa, de la situación. Es decir, los hombres y las mujeres estamos situados en distintos lugares de la estructura social y esa desigualdad determina por qué las mujeres somos como somos y los hombres son como son. En este libro está una frase clave que es, no se nace mujer, se llega a ser mujer. Es decir, nosotros vamos llegando a ser mujeres en esta estructura desigual. No puedo seguir sin recordar a una importante escritora mexicana que es Rosario Castellanos, que se llamaba El uso de la palabra, que era una compilación de artículos escritos por Rosario Castellanos y publicados en el periódico. Eran como editoriales de periódico. Pero ahí yo encontré una escritora con un gran sentido del humor, una gran inteligencia, que en dos, tres páginas hablaba de asuntos interesantes, de asuntos muy interesantes que tenían que ver con México, con su experiencia como madre, con sus experiencias con la literatura, es decir, que era una ensayista brillante. Y años después leí otro libro que también está dentro de esta compilación, que es El Eterno Femenino, que es uno de sus últimos libros, una obra de teatro en la que ella, de una manera muy satírica y muy divertida, va discutiendo cuáles son los miedos, las fantasías y las esperanzas de una chica que está a punto de casarse y va al salón a que la peinen. Y bueno, eso da pie
para que se le aparezcan personajes de la historia. Y entre las mujeres que se le aparecen a la chica de la que acabo de hablar, la protagonista de El Eterno Femenino, bueno, se le aparece, por supuesto, la que no puede faltar, que es Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más importantes poetas barrocas en el canon de la literatura hispanoamericana. Un maravilloso manejo de las formas barrocas. Seguramente, bueno, muchas personas que estarán escuchando esto recordarán algunos de sus sonetos, como Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, que es un sonido precioso. Otro libro que no se nos puede olvidar de Sor Juana Inés de la Cruz, que también es un libro muy breve, es La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es un pequeño texto autobiográfico en el que ella habla de su vida. Y recuerda, por ejemplo, cómo cuando era una niñita de 3 años, según ella, tuvo el ingenio de engañar a una maestra que enseñaba a sus hermanas mayores y que le enseñara a leer a ella. Entonces, Sor Juana aprende a leer mucho antes de lo que se esperaba que le hiciera una niña. Y esta curiosidad por las letras es algo que la va a acompañar siempre y va a ser su gran pasión en la vida, ¿no? Un deseo de estudiar, ella dice, no tanto para saber, sino para ignorar menos. Y hay una escena maravillosa en esta autobiografía que es el recuerdo de un momento en que le dicen, usted a la cocina, usted no tiene nada que hacer con los libros. Y ella se va a la cocina y empieza a ver distintos fenómenos que ocurren en la cocina y llega a la conclusión de que si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Es decir, que se da el lujo, ¿no?, de decir, incluso mi situación es privilegiada respecto a la de Aristóteles. Hay otro libro súper importante que tal vez no es tan conocido, pero que creo que cada persona que pueda leerlo se va a enriquecer con este libro, que se llama Borderlands, la frontera, de Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa fue una poeta, ensayista, narradora, que vivió en Texas, en el sur de Texas, en la frontera, en una zona que es la frontera entre México y Estados Unidos. Y este libro, Borderlands, la frontera de No Mestiza, es un libro sobre esa condición de ser chicana, en el que ella recuerda cosas interesantísimas como lo que sintió la primera vez que vio una novela publicada por un escritor chicano que usaba su forma, que usaba su idioma, que no es ni el inglés ni el español, sino el Spanglish. Este es un libro que tiene grandes pasajes escritos en Spanglish. Y mucha de la apuesta de Gloria Anzaldúa es eso, ¿no? Es decir, esta es la forma en que hablamos la gente de la frontera, que no hablamos ni el español de otros lugares, ni el inglés que enseñan en las escuelas, sino nuestro idioma fronterizo. Bueno, luego tengo que recordar otro libro que me pareció muy impactante, que se llama Anónima, una mujer en Berlín, que es un diario de una mujer que vivía en Berlín en el momento de la caída de Berlín en manos del ejército rojo, ¿no?, el poder del ejército rojo. Y bueno, como queda consignado en la historia, los soldados y oficiales rusos violaron a miles de mujeres alemanas. Esta, en particular, llevaba un diario que años después ella se lo dio a un editor que lo revisó para su publicación. El libro fue publicado en alemán y fue rechazado por los lectores alemanes. Tuvo que morir ella, que tomó la decisión de que no quería que durante su vida hubiera una revisión, y solo a principios de este siglo, en el año 2003, cuando ella ya había muerto, el libro tuvo una nueva edición y entonces se convirtió en un éxito de librería, hay una película, o sea, se convirtió en un libro importante en Alemania en la primera década de este siglo. Yo lo leí hace poco y bueno, me llamó muchísimo la atención darme cuenta de cómo lo que ella tiene que narrar, que es esta experiencia de haber sido violada y haber decidido sobrevivir en la ciudad derrotada, bombardeada, etcétera, era algo tan
problemático para los lectores, ¿no? ¿Cómo tuvo que pasar tanto tiempo para que se pudieran ver, para que se pudiera escuchar lo que ella tenía que decir? Me gustaría también recomendar la autobiografía de Angela Davis, que es un libro muy interesante con toda su versión de la historia del movimiento de los derechos civiles, la lucha por sus derechos, por la lucha contra el sistema carcelario y su gradual toma de conciencia de lo importante que era ser una mujer involucrada en estas luchas políticas. Quiero decir, de cómo para una mujer no era lo mismo que para un hombre y cómo ella se va dando cuenta de esto, pasando por escenas como que sus compañeros militantes le dicen, es que una mujer no puede tener ese papel dirigente que tienes tú, ¿no? Y encontrándose con otras cosas como que el jurado que la juzga porque es encarcelada y pasa por un juicio, ahí en ese jurado hay mujeres que simpatizan con ella y entienden lo que tiene que decir. Entonces, bueno, además es un libro revisado, es un diario, es una autobiografía escrita por Angela Davis, pero revisada por otra gran escritora, Toni Morrison. Entonces es un libro delicioso para leer, una gran fuente para la historia de esos años, principio de la década de los 70, que también recomiendo. Y bueno, creo que no podía faltar en esta lista un gran libro que es The Golden Notebook, el cuaderno dorado de Doris Lessing. La idea del libro es que esta escritora, que es el personaje central, se compra distintos cuadernos para ir escribiendo distintas fases de su vida, ¿no? Tiene, por ejemplo, un libro, un diario donde escribe sobre sus reflexiones y experiencias como escritora sudafricana, porque ella viene de Sudáfrica. Y entonces tiene como toda esta reflexión sobre lo que implica haber nacido en Sudáfrica, ser una mujer de origen europeo que está en este lugar, muy, muy perspicaz, y narra todo esta experiencia en una sección de la novela. En otra sección de la novela, en otro cuaderno, habla de sus experiencias como paciente de psicoanálisis. Y así es como ella tiene distintos cuadernos para ir hablando y escribiendo sobre distintas fases de su vida, hasta que, no, espero que esto no sea un spoiler y no les arruine la lectura, pero finalmente llega a un momento en que todos esos distintos cuadernos que hablan de las distintas fases, de las distintas facetas del personaje, acaban siendo la misma, acaban convergiendo en un mismo cuaderno, donde todos estos hilos se tejen para poder más o menos hablar de la vida de un solo personaje. Y bueno, además de eso, es una escritora notable que, como saben, recibió el premio Nobel. Y bueno, yo creo que este libro, El Cuaderno Dorado, es probablemente su obra maestra y vale muchísimo la pena leerlo. Por último, voy a recomendar un libro más de Rebecca Solnit, que es una escritora activa en estos momentos, una escritora que vive en San Francisco, y este libro se llama Men Explain Things to Me, es decir, los hombres me explican cosas. Tal vez han oído esta palabra mansplaining. Bueno, mansplaining es una palabra que se acuñó a raíz de la publicación de este ensayo, Los hombres me explican las cosas. Rebecca Solnit es una feminista contemporánea que escribe para periódicos como el New Harper's Bazaar o The Guardian, periódicos y revistas, y son colaboraciones del tamaño que son estas colaboraciones, digamos unas que serán 8 páginas, en las que discute asuntos de actualidad. Y bueno, pues es muy inteligente y una persona admirable en el sentido de que está al tanto de lo que está pasando y tiene una pasión por la actualidad, ¿no? Por discutir, entender las cosas que están sucediendo. Me parece que vale muchísimo la pena seguir lo que está escribiendo ahorita. Y bueno, este ensayo clásico, Los hombres me explican cosas, que si no lo han leído, pues ya llegó el momento de que